Sayones, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sayon, comentándoles en un nuevo gameplay al canal. Y hoy les traemos Siberica, un juego tipo cyberpunk. Y bueno, vamos a comenzar el video, ¿no? Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de armas, podemos utilizar armas a melee. Yo soy un personaje que al principio del cuando te creas el personaje y todo esto, pues seleccionas como un perk, ¿no? Un perk que te da 10% más de daño cuerpo a cuerpo. O sea, seleccionas como eso. Yo recomiendo seleccionar el de cuerpo a cuerpo porque las armas de cuerpo a cuerpo al principio te ayudan un montón a farmear sobre todo, y ese extra de plus que te da un 10% hace la gran diferencia, ¿no? Aquí, en este televisor que tenemos aquí, nos van a dar para seleccionar anuncios. Vemos anuncios, así que voy a ver un anuncio y ya regresamos. Bueno, he visto el anuncio. 30 segunditos, 20 segunditos, dependiendo. Y le damos aquí a recibir. Y es un objeto aleatorio. Normalmente cae mierda como esta, que son caramelos, que, bueno, los caramelos sirven para curarnos la vida. Creo que son 15 de vida a lo largo de unos cuantos segundos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Aquí donde dice free. Le damos aquí y le damos entregas. Y bueno, aquí, bueno, esto es lo que me han dado también por allí. De ver anuncios. 15 de curación gradual, o sea, dentro de 3-4 segundos nos recuperamos 15 de vida. Y bueno, aquí tenemos esta máquina que es la que nos recupera durabilidad en las armas. Como ven, tengo armas cuerpo a cuerpo, también tengo un par de pistolas y eso, pero poco más. Aquí es una estación de reciclaje. Yo recomiendo siempre poner los objetos que no queremos aquí. Antes de que se rompan, los dejamos de utilizar para que nos pueda dar por lo menos algo de materiales. Si yo tuviese full el objeto, vamos a buscar uno aquí, full, en este cajón que tengo aquí, esta pistola. Si yo quisiera recuperar los materiales completos de esta pistola, bueno, en teoría, parte de ellos, nos darían de 6 a 7 partes de componentes de armas de generación 1 y una y munición de pistola 4-5. Pero para yo repararla, okay. Para yo repararla, me pedirían 5 y 4. O sea que, bueno, recuperas algo, ¿no? Básicamente. Por eso es lo recomendable, lo que yo recomiendo es armas cuerpo a cuerpo. Las pistolas están bien porque están también chetas y te dan bastantes armas de estos. Pero vean. Vean cuánto pega la pistola, 17 de daño, obviamente pegas de lejos, ¿no? Y aquí pues pegas 25 con un bate de béisbol mejorado, o sea que es color verde. O sea, la diferencia es... Eso es bien, ¿no? Luego vamos a investigar esto, ¿no? Que son los módulos que les puedes poner a tu personaje, igual que Cyberpunk, el juego para PC. Ponemos esto, nos los dan looteando, ya iremos a lootear. Vamos a identificar. Identificando, desencriptando, operación efectuada correctamente, mejor identificada. Ok, nos dan un potenciador. Le damos a añadir. Y nos desbloquea este. ¿Qué nos da este? Los fármacos restauran un 3% más de salud en brazo. No, la verdad es que no me interesa. Este amarillo, a ver cuál es. Decodificador. Te permite forzar cerraduras electrónicas de dificultad 2. Lo instalamos porque es en nuestra cabeza. Como ven, aquí hay diferentes perks que nos podemos ir poniendo. Y diferentes partes, ¿no? Aquí en los brazos tenemos también descargas, el sobrecarga, el inhibidor, el puño de hierro, cuchillo balístico. O sea, tenemos un montón de cosas que la verdad es que sirve. Eso es para subir más que nada. Aquí pues tenemos la ducha, que si la reparamos nos va a recuperar salud y reduce la intoxicación. O sea que no tenemos que estar utilizando curas a cada rato para eso, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos componentes. Y bueno, aquí en la estación de represión Sweet Master Light recuperamos lo que sería la vida de nuestra ropa. Tanto hay como para la ropa, como para otra cosa, ¿no? Esto es una misión que nos da. Acaba con los sabuesos. 15 minutos, ¿qué nos da? Bueno, no sé cuánta experiencia nos da, pero siempre nos dan buena experiencia.
Y les voy a mostrar un poco lo que sería el loot, ¿no? Siempre, siempre, siempre lo que yo recomiendo. Ah, bueno, aquí vamos en carro. Lo podemos ir nosotros manejando. Si aceleramos nosotros a tope, a full, pues se reduce el tiempo de llegada. Verán autos que les sale un icono en blanco. Ahí donde dice 10 de 10, donde decía. Si le damos allí, obtenemos créditos. Nos van dando dinero. Posteriormente, ese dinero lo tendremos que guardar. Ya les mostraré, después que haga esta misión, les mostraré. 22 pega la escopeta. O sea que, bueno. Lo que pasa es que es muy cara de reparar. Y es de 4 disparos nada más. Habrán otras que sean de 8, 6. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Más que nada las armas cuerpo a cuerpo son, a distancia son para esto. Lootear todo. Hay muchas cosas que se pueden lootear en el juego. Lootear todo. Porque es importante al principio. Sobre todo. Yo no es que sea un pro ni nada, ni mucho menos. Llevo que un día jugando, que lo descargué y ya está. Y vean, esto nos da caramelos. Los caramelos les damos aquí usar. Y nos va recuperando vida poco a poco. Matamos los sabuesos mutantes. Perdón que vaya recargando tanto, pero bueno, es que tiene 4 balas. Me voy a equipar el rifle de asalto. Bueno, aquí nos dan una pistola. A medio dañar, no importa. Bueno, perfecto. Ya cumplimos la misión. 300 de experiencia obtenida. Estas son misiones secundarias, chicos. No es una misión principal ni nada. ¿Por qué le digo el tema del dinero ahora? Porque posiblemente, si vamos a esto, que aquí hay más loot aún, pero es zona de PvP. Es zona PvP. Estas son PvE. Aquí el loot que te dan es exactamente el mismo. Pero aquí te dan muchísimo más y tienes la oportunidad de matar jugadores. O sea que puedes robarles lo que lleven los jugadores encima. Sea, así me explico. Para ir allí, o sea, tienes que ir enfocado en que tienes que llevar la ropa full reparada, tienes que llevar todo tu equipo bien acomodado, llevar suficientes curas, suficientes vida, potenciadores de defensa, porque posiblemente te consigas a un jugador muchísimo más alto que tú, que haya perdido todo y pues esté looteando allí. Bueno, yo lo haría. Como ven que este tiene un símbolo blanco, le damos aquí. Y hemos recibido 22 créditos. Así porque sí. Vean que a medida que acelero, el contador de tiempo restante se va disminuyendo. Y bueno, es poco lo que generamos, sí, pero para tonterías del minijuego, ¿no? De este juego, ¿no? Simplemente también puedes darle la opción omitir viaje y ya está. Estamos en la ciudad y aquí encontrarás jugadores por todos lados y vamos siempre aquí a este cajero, al ATM, y ponemos nuestros créditos y le damos depósito. Su saldo actual es de 2488 y ahora pasó a 3097. Aquí podemos comprar en la farmacia diferentes tipos de curaciones. Algunas dan intoxicaciones, esta es curación gradual y tienen un precio, por lo menos este vale 125 y nos recupera 35. Estas nos valen 70 cada una y nos recupera 20 y así sucesivamente. Y bueno, otra cosa importante. Si vamos acá, porque el personaje necesita comer, podemos comprar esto. Comida, hacer pedidos. Yo compro un par de perritos, 5 perritos. Y donde dice saciedad, vean que empieza a subir. Porque el personaje necesita comer. Así que pues, es lo que hay. Aquí tenemos también tienda de ropa, el casino, el strip club. Aquí hay ofertas también. Puedes comprar cosas o materiales. O estas monedas que te las dan en el juego. Aún no me han dado ninguna. No sé ni cómo obtenerlas, pero sé que las dan. Aquí puedes cambiarte pues el sexo y ese tipo de cosas.
Entonces te cobran cierta cantidad de dinero y ya. Aquí pues esto es un personaje de misión que no le hemos hecho la misión todavía. Y ya, vamos a ir a una zona del luteo 1, creo. A ver qué tal. Vamos a seleccionar la de nivel 1 que nos da materiales, estos. Y es facilita, así que ya vengo. Bueno, estamos aquí en la zona del loteo, nivel 1. Y aquí vamos cogiendo dinero, armas, materiales para nuestra base, para mejorarla, para reparar nuestra ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos viene bien. Yo siempre loteo aquí. De momento siempre loteo aquí. Bueno, mira, me han dado un montón de cosas. Así que perfecto. El carro, el auto, tiene maletero. O sea que no es muy grande, pero tiene maletero. Entonces, lo que no queramos, lo vamos poniendo allí. Y poco más. ¿Cómo lo tiraría yo? Yo me vengo desnudo, la verdad. No les voy a mentir. Me vengo súper desnudo. Me vengo con una nudillera o un bate. Y ya está. Los perros no dan loot. Pero los humanos sí. Así que bueno. A ver qué hay por aquí. Dos caramelos. Perfecto. Cogemos todo. Esto creo que me da defensa. Sí, esto me da defensa. Así que nos van a pegar menos. Estos cajoncitos, recolectenlos todos. Porque siempre hay cosas, ¿ven? Estos ATMs que están aquí, algunos dan dinero, algunos van a estar vacíos. Igual que los cajones verdes grandes, hay unos pequeños, ¿ven? Dice vacío a la parte superior izquierda. Así que mala suerte. Los bates tiene. Ay, coño. Muérete ya, loco. Los bates tienen. O sea, las armas cuerpo a cuerpo tienen una habilidad especial que mete un montón y cobra lo mismo de por así decirlo, de durabilidad del arma. Aquí pues ya podemos retirarnos en esa zona verde o seguir loteando, en cuyo caso pues tengamos bastante loot o estemos en la zona PvP y queramos huir rápidamente como unas putitas. Lo hacemos y ya está. Yo es que exploro todo. Exploro realmente todo, así que vean, les quiero mostrar esto. Y dan cositas tontas, así que yo voy a terminar de lotear y nos vemos ahorita. Bueno, esta es la última caja que me queda, así que vamos a lotearla y ver qué sucede, ¿no? ¿Qué nos dan? Ok, bueno, un caramelo por aquí. Como ven, se me rompió el bate. A ver, un momento. Tirar este caramelo y me llevo esto. Se me rompió el bate y vamos a ver cuando los desguace, ¿no? O sea, que recuperen los materiales y verán la diferencia que hay cuando te dan que lo llevas roto o no lo llevas roto. O sea, yo siempre lo dejo allí. Además, si nos ponemos a pensar, lo mejor. Ah, por cierto, a nivel 55 hay pista de carreras, hay PvP. Por aquí creo que. Aquí. PvP de clan. O sea, hay un montón de tonterías que hacen, le dan vida al juego. Como tal. Bueno, zonas del loteo PvP. Entre comillas. Por aquí. Cosas random. Barracones. O sea, y esto es todo el loot que puedes sacar. Obviamente, para aquí tienes que venir súper chetado, súper pro. Puedes lanzar al carril contrario, hackearlo, te regresas, tú aceleras y mira cómo empieza a bajar el tiempo de llegada. Y nada, simplemente el jueguito es súper entretenido. No hace falta estar. Te conectas un rato, te echas 20 minutos recolectando en la zona de nivel 1 al principio. Y obviamente, a medida que seas nivel 20, pues yo soy nivel 14 por ahí, 13, y loteo en la zona de nivel 1 porque estoy armando. Equipo. Estoy armándome un equipo pro para poder ir a la zona más alta y hacer misiones más de más nivel, porque las misiones son difíciles. Son difíciles porque los jefes son difíciles. ¿Qué carajo? ¿Para qué vine aquí? Le voy a omitir a este viaje porque, pues, la verdad es que no.
Y lo que lo dio fue esto. Así que vamos a ver. Vean, nos da de 0 a 1 o de 0 a 1. En este caso, no nos dio nada. ¿Por qué? Porque está completamente roto. Por eso siempre les digo que traten de dejar el objeto con un poquito de vida antes de que se rompa para esto, ¿no? Para que no pase esto. A ver, la escopeta esta se me rompió. Ok. Esta la voy a reparar porque es bastante buena. Y como ven, yo siempre utilizo esto. Los nudillos, las nudilleras estas. Y siempre me traigo un arma o dos armas y las quemo, las utilizo allá. Y si no, pues las... Esto, por cierto, visor monocular, siempre tenerlo guardado. Porque te lo dan en una misión y es difícil de conseguir. Y pues bueno, hasta ahora no he conseguido uno. Tú no vas aquí, las placas van aquí. ¿Qué haces tú la placa allí? Y pues nada, con la calma, tengo organizaditos los cofrecitos y eso. Aquí no, aquí van a ir los dispositivos estos raros. Y bueno, me hice 300. No gasté casi nada. Obviamente fui con armadura, pero yo lo que hago siempre es ir sin ropa. Compro full curas y siempre gasto unas 4 o 5 curas. Cuando mucho, gasto en 20, entre 20 curas, gasto 1400 de esto, de créditos. Y pff, me queda, hago hasta por lo menos, sin decirles mentira, unas 10 rondas por ahí, más o menos. Y me gano 4000 más todo el equipo, armo, o sea que bastante, bastante genial. Aparte te dan equipo que puedes desmontar o utilizar, en cuyo caso quieras utilizar. Y nada, aquí, bueno, te metes aquí y tienes tu super PC y aquí compras cosas. Por lo menos 20 ranuras de almacenaje. Aquí planta, pinta las armas y la ropa de generación 1. Almacenaje de Silver Brazo, restaura la durabilidad de las armas y de la generación 2. Y bueno, aquí tonterías que vas viendo, que pff, te vas armando y poco más, ¿sabes? Súper entretenido el juego, lo recomiendo, de verdad que sí. Hay habilidades especiales como esta que estoy tocando, que esta me genera un escudo, pero no lo puedo utilizar en base y tampoco puedes disparar. Pero nada, mi nombre es Ayon, chicos, espero que les haya gustado el videojuego. Si es así, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en la próxima. Chau, chau.